nos muestra de qué manera vamos, o de qué manera va a preparar la receta de hoy, Alex. Vamos a ver, Dantecito, cómo se porta hoy viernes. Sí, sí, hay que tomar nota para prepararse para las fiestas. A ver. Hola, Alex, ¿cómo te va? Tenemos acá todos estos ingredientes que me imagino que te diste cuenta de dónde son los ingredientes, lagarto, ¿no? Del día de hoy. Claro, sí. Pues, tenemos carne de primera. Siempre se da cuenta. Tenemos verdura de primera, así que seguramente el lagarto se dio cuenta dónde compré yo todos estos ingredientes. Y obviamente que en el mercadito del cerro. Exactamente. Desde allá de lejos se da cuenta, ¿viste? En el único lugar donde yo compro los ingredientes. Tenemos productos de primera, porque los chicos tienen carne de ternera, carne de cerdo, pollo orgánicos. También tienen, fíjate que frutos secos, aceitunas, productos de almacén, verdulería y frutería, todo riquísimo. Y además te lo pueden llevar a domicilio si estás en la zona acá del cerro, así que un golazo. Un éxito, no te mueves de tu casa. Bueno, y como bien te comentaba hoy, Alex, vamos a preparar el día de la fecha un bocado que lo vamos a hacer deshuesado y después lo vamos a acompañar con una salsita de aceitunas muy simple, muy fresca, un poquito ácida, como para que le corte esa intensidad de sabor y de grasa al bocado. Y lo vamos a acompañar con una ensalada Waldorf que normalmente se hace con repollo blanco, pero nosotros lo vamos a hacer hoy con repollo morado. Espero que al doctor Sabac también le guste la recetita. Espectacular, de hoy, Dante. Ya que, es lo mismo el sabor igual entre un pollo morado y un pollo blanco. Es muy similar, es casi imperceptible la diferencia, te diría. Y el color por ahí aporta mucho en un plato. Queda colorido, con vida, muy interesante. ¿Lleva mayonesa la Waldorf? Sí, se le puede poner mayonesa o crema, o ambas cosas mezcladas. Casera, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre. También se la puede preparar, yo a veces la preparo cuando tengo, hoy no conseguí, yogur natural. Aderezarla con un poquito de yogur natural. Queda muy, muy rico el sabor, muy fresco también. Así que bueno, es una buena opción también para preparar. Voy a preguntar esto, ¿qué es? Estas son alcaparras. Mirá vos las alcaparras. Las famosas alcaparras. Son flores en realidad chiquititas que tienen un sabor muy particular, difícil de describirlo, pues es muy similar a la alcaparra el sabor que tiene. ¿En serio? Sí. La alcaparra normalmente tiene sabor a alcaparra. Exactamente. Se utiliza mucho en esta fecha porque se le suele poner al vitel toné. Por arriba del vitel toné lleva un toque. Qué rico el vitel. Va muy bien con pollo, va muy bien con mariscos. Se utiliza un montón. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Con la carne o con la ensalada? Lo vamos a utilizar con la salsa que vamos a hacer de aceitunas. Con la salsa de aceitunas. Vamos a hacer un mix de aceitunas, alcaparras, ajo. Sí, es un poquito ácido. Claro. Tipo picle así, pero de un gusto ligero. Exactamente, doctor. Es así. Y también viene con sal, así que ya también tiene un toque de sal el sabor. Así que bueno, una receta linda para la fiesta, para que tomen notas, ideas baratas y deliciosas que damos acá en el show. ¿Con qué lo acompañamos, Dante? Una buena cerveza. ¿Con agua? No, Daniel. Con un buen vinito también puede ir muy bien. Yo lo acompañaría a esta receta con un vino blanco bien fresco. Porque tenemos sabores ácidos, todo un poco. O si no, con un champán, por ejemplo. Nosotros con el lagarto vamos con el Malbec nomás. Malbec. Cada uno lo acompaña con lo que quiera. En la fiesta todo permitido. Te dejo deshuesando entonces el bocado, Empiezo a deshuesar el bocado, perfecto. Mucho más esta rica receta de hoy viernes. Bueno, voy a largar con tutti. Hay un rico aroma, comidita. Mirá, ya tenemos acá cocinándose, te muestro, el bocado deshuesado. Que hay que ir bañándolo después con una cuchara, despacito. Tenemos un poquito ahí ya de humo, de vapor que se va generando, se va dorando mucho. Mira cómo va, Mira, Carlos. Tiene un poco de mostaza, cebolla y por supuesto que después sal le ponemos, ¿Y agua o caldo? Y agua nada más, solamente agua. Le pueden poner vino también si quieren o caldo perfectamente y les va a quedar bueno de todas formas. Lo llevamos al horno de nuevo. Este horno tiene convector, por lo que dora mucho y quizás cocina poco en el centro. Hay que tomarse más tiempo para cocinar porque tenemos la sensación de que ya está, pues se doró mucho, pero todavía le falta. Entonces yo lo cocino a baja temperatura y con agua para que de esa manera llegue a buen punto. Está a unos 180 grados, que es la temperatura del mínimo de un horno en su casa. ¿Sí? Bien. Y después, si es necesario, lo podemos dar vuelta y girar. ¿Se le puede pedir al carnicero ya que lo deshuese? Por decir eso. Se le puede pedir, generalmente ya lo deshuesen y ya te lo dejan listo. Entonces vos en tu casa ya te llevas el corte listo y después lo condimentás por adentro, lo doblamos, lo llevamos al horno y lo dejamos ahí que se vaya a cocinar. Vos porque tenés estos cuchillos que son geniales y por eso podés deshuesarlo. Además conozco la forma del hueso de la paleta, entonces sé por dónde ir y es un poco más sencillo. Mira, por otro lado, lo que estaba haciendo es la salsa.
para darle un toque de sabor. Tengo acá, mira, ya estuve picando un poco el cuchillo. Aceitunas verdes y aceitunas negras y un diente de ajo que los piqué. Después agregué las alcaparras, que son estas, y tengo la cáscara de un limón, ¿ves? Un pedacito, no, no la cáscara entera, es un pedacito de cáscara que la vamos a picar también de esta manera. Ah, mira. Y vamos a incorporar a esta preparación que estamos haciendo para ir dándole un toque de sabor. ¿Cómo hace para cortar eso? Piqué un poco más las aceitunas porque yo quiero que las alcaparras queden en un trocito un poquito más grande. Que se sienta. Claro, por eso las piqué un poco más ya previamente a las aceitunas para obtener, digamos, un cortadito de las alcaparras que sea más rústico, podríamos decir, y la cascarita de limón también que se encuentra ahí. Ahí tenemos todo, entonces. Recordemos que dije que teníamos aceitunas verdes, aceitunas negras, un diente de ajo, esto va todo acá adentro, una cucharada de alcaparras y el pedacito de cáscara de limón. Esto va a tener un sabor que no te imaginás, buenísimo. Pimienta, por supuesto que a esto no le vamos a agregar nada de sal, ¿no? Por las aceitunas. Aceitunas muy saladas y las alcaparras también. Ah, mira. Un poquito de aceite de oliva. Y le vamos a poner ahora el jugo del limón que le habíamos sacado previamente la cáscara, ¿eh? Directamente. Si creen que después necesitan más, le pueden poner más. Pero agarramos un limón entero y le ponemos todo el jugo acá. Que quede bien ácida para que de esa forma aligere un poco, digamos, el sabor de la grasa, de la carne. También una salsa muy buena para usar con el cerdo. Le va súper bien al pescado. Con un poquito de perejil, le queda buenísimo al pescado, ¿eh? Me encanta esa técnica de exprimir limón. Perfecto, es lo más fácil que hay. No tienen colador, no tienen nada, lo hacemos de esta manera, queda todo en nuestras manos. Claro. Se me cayó, mira acá, una semillita que la recogemos en este caso y ya tenemos todo listo. Y ahora, sencillamente, con la ayuda de una cuchara, vamos a buscar una cucharita acá entre mis herramientas, ya comenzamos a batir y tenemos la parte, no batir, sino integrar nada más, ¿no? Esta salsita ahí lista. ¿Le quieren agregar más aceite? Lo pueden hacer. ¿Le quieren poner un poquito más de jugo de limón? Lo pueden hacer. Deliciosa esta salsa para acompañar las carnes. ¿Sí? ¡Qué rico, Dante! Y en el próximo paso, yo ya te voy a esperar con el repollo bien cortadito y te muestro cómo preparamos la ensalada Waldo. Bien finito el repollo, ¿no? Es importantísimo eso, ¿eh? Bueno, Dante, ya venimos entonces para seguir con este bocado deshuesado con ensalada Waldo. Bueno, con la receta de hoy. Bocado deshuesado con ensalada. Bocado de cartel. Estaba probando la salsita que está deliciosa. Me encanta ese toque amargo de las aceitunas y ácido, que inclusive como que te genera... se te humedece la boca y te da ganas de comer. Primera fase, la fase cefálica de la digestión. Exactamente. La saliva en la boca. La saliva en la boca y te genera más gustito en todo lo que probás. Mira, tenemos entonces acá en este recipiente manzana verde cortadas en daditos. Qué lindo. Repollo morado cortado en juliana. El apio que también está cortadito pequeño. Le vamos a agregar ahí entonces. Tenemos acá en este recipiente mayonesa y crema de leche. Mayonesa casera, por supuesto. Claro. Y un par de cucharadas de crema de leche. La mayonesa en este caso tiene que ser un poquito más ácida que lo normal. Y también un toquecito más salada. ¿Por qué? Porque al aderezar la ensalada tenemos que darle sabor con nuestro aderezo, justamente. Claro. Si no, hay que agregar un poquito más de sal. Si no, van a encontrar que le falta un poquito de sabor. ¿Y más ácida cómo hago la mayonesa casera? Jugo de limón. Más limón. Un poquito más de jugo de limón. Inclusive, si desean utilizar una mayonesa comprada, pues no pueden hacer una mayonesa casera. Perfectamente pueden agregarle un poquito más de jugo de limón y de esa manera levantarle la acidez, ¿eh? Claro. Por supuesto que yo recomiendo la mayonesa comprada, que es un alimento real, doctor, ¿verdad? Sí. Doctor. Perfecto. Mezclamos bien acá, aderezamos toda nuestra ensalada y esta ensaladita está buena también dejarla en la heladera un par de horas antes de servirla. Que se enfríe. Que se vaya enfriando bien, que llegue bien fresca al plato, que la manzana, el repollo vaya absorbiendo todos los sabores de este aderezo, que quede bien cremosa y que quede realmente sensacional. Mezclamos bien, esto se termina con un poco de nueces y ya tenemos nuestra ensalada lista para acompañar este bocado deshuesado que hemos hecho hoy. Bocato de carne. Que la verdad,
No es de cardenales, es de ternera en este caso. Ah, lagarto, de ternera. Pero ternera. La verdad que queda muy bueno tenés de todas razón, maneras. Si fuera razón. De cardenal sería muy chiquitito, porque sí, es un pajarito muy chiquito el cardenal. Sí, exactamente. Claro, y la paletita es muy pequeña. Ah, muy bien, Dante, bueno. también. Ahí no, está. Le está escribiendo libros a Álvarez. Ah, sí. Mirá. Quebramos de esta manera las nueces y ya tenemos nuestra ensalada lista. De verdad, si la pueden dejar un par de horas en la heladera, mejora mucho su sabor. Buenísimo, Dante, ya venimos. Muy bien, Dante, muy bien. ¿Cómo quedó la recetita? Así quedó. Terminada esta receta festiva que hicimos hoy, Alex, ¿eh? Bocado deshuesado con ensalada guardo. Está muy linda, muy rica. Bueno. La ensalada no la puedes parar de comer, es deliciosa. Ahí estamos, repasamos los ingredientes, Dante. Bueno, utilizamos un bocado deshuesado, 100 gramos de nuez, un repollo morado, 200 gramos de aceitunas, mitad negra, mitad verde, 200 gramos de alcaparras, el frasco entero tiene eso, pero podemos usar menos. 4 manzanas verdes, 2 limones, un diente de ajo, sal, pimienta y aceite en cantidad necesaria. Nada más. Buenísimo, nada. Dante, muchísimas gracias. Un placer. Fin de semana. Muy bien. Fin de semana para todos. Muy bien.